No me quites la razón, yo vuelo en otra dirección. Los sueños son pa' quien ama la vida. Y en el quiebro de mi voz resuena una dulce canción que une los retales de la mía. Brindando con la vida para no pensar, perdidos en un bar de cualquier parte. Palmas y guitarras suenan al compás y una historia para regalarte. Sin miedo, bailamos sin miedo, porque nadie nos puede parar. Y al cielo, cantándole al cielo, no me quites la razón, yo vuelo en otra dirección. Los sueños son pa' quien ama la vida. Suena una dulce canción que une los retales de la mía. Y en lo más profundo de esta habitación, unos ojos me cegaron como el sol. Y esa eras tú, Prada de seda blanca sobre tu piel. Cuando yo te vi pasar, diosa del sur, presiento que esta historia solo acaba de empezar. No, no. No me quite la. Yo vuelo en otra dirección. Los sueños son pa' quien ama la vida. Y en el quiebro de mi voz resuena una dulce canción que une los retales de la mía. No me quite la razón, yo vuelo en otra dirección. Los sueños son pa' quien ama. Y en el quiebro de mi voz resuena una dulce canción que une los retales de la mía. Bueno, pues tras escuchar a Nous Nissi seguimos hablando y seguimos con más contenidos que tenemos para hoy en nuestro programa, y vamos a hablar de algo que ya ustedes conocen muy bien, como es la Asociación Española contra el Cáncer, que ya saben que tenemos aquí una asociación dedicada tanto a Benalmádena como a Torremolinos, que no para de hacer actividades y que no para de hacer cosas para que su sede siga activa y sobre todo para recaudar fondos, como la cena de gala que va a tener lugar en las próximas semanas, el día 28, y de lo que vamos a hablar a continuación. Para ello está con nosotros Luisa Jiménez, presidenta de la asociación. Sí. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho trabajo, no paráis, ¿no? Bueno, no hay más remedio, porque esto no para, claro, hay que seguir y hay que estar en activo y, bueno, con mucha ilusión, sobre todo, claro. Decía yo que el próximo acontecimiento que sí. tenéis es esa cena de gala, que sí. quizás se pueda decir que es la primera de tu mandato, ¿no? Bueno, sí, realmente sí, claro que sí. Es que nosotros, el año tan difícil que ha sido, teníamos mucha ilusión, hemos apostado, hemos querido ser valientes y, bueno, ¿por qué no intentarlo? Podemos disfrutar y podemos hacer una labor buena, como es una cena solidaria. Entonces, lo que pretendemos es que todos vayamos a un sitio bonito, porque va a ser los jardines del Hotel Torre Quebrada. Uh-huh. El Hotel Torre Quebrada con nosotros, la verdad es que se vuelca. Ellos tienen tanta ilusión como nosotros. Y ellos están guardando todas las medidas para que salga todo muy bien. Uh-huh. Así que. Nos ha traído los cartelitos. Sí. De esa cena, ¿Lotus Rose? Lotus Rose. Ellos han enfocado, eso es un nenúfar. Ajá. Y todos sabemos que la flor de nenúfar es tan bonita, tan bella, pero nace ante toda la adversidad, toda la miseria, todo. Y ellos eso lo hacen como con la enfermedad, de que tenemos que sacar la parte más bonita de nosotros mismos y buscar la belleza. Ajá. Entonces se va a enfocar todo eso. Han hecho un homenaje para nosotros. ¿Sí? Bien, ¿y eso que es ¿qué es, una asociación? ¿O? No, no, esto, el mismo hotel,
Torre Quebrada. Ah, el mismo hotel Torre Quebrada. En la cena, nosotros el 70% del tiempo vamos a estar al aire libre, en los jardines. Sí. Va a ser un cóctel muy largo, extenso, abundante, donde estaremos allí, que lógicamente mucho más seguro. Y el último plato se va a servir dentro para que, ver un espectáculo que han diseñado para nosotros. Ah, exclusivamente. Sí. Exacto. Que se llama Lotus Ross. Ah, que el espectáculo se llama Lotus Ross. Exactamente. Vale, vale, perfecto. No me había quedado y muy clara enfocado la cosa. A la asociación. Por eso es un homenaje para todo lo que es la enfermedad. Ajá. Sí. Supongo que para vosotros lo más importante es que acuda mucha gente dentro de lo que se pueda. Bueno, el problema es que había un número de personas y hemos tenido que reducir por la pandemia, por seguridad, porque ante todo es la seguridad. Claro. Entonces, bueno, aunque se ha reducido, pero sí pedimos un poquito de esfuerzo para que podamos cubrir. Y lógicamente es, como yo decía, es una cena donde podemos aportar. ¿Quién no sale en verano? ¿Quién no va a tomarse algo? Pues esta cena lo que hace es un doble sentido, porque es una ayuda importante. Uh-huh. Sí. ¿Cuántas personas pueden acudir más o menos? Pues teníamos 240 y lo hemos bajado a 180. 180 vamos a intentar personas. De que de ahí no pasemos, para que todo guarde más las medidas. Sí. Ajá. Sí. Para aquellas personas que nos estén viendo y quieran compartir con vosotros esta cena y quiera colaborar con vosotros, ¿cómo debe hacerlo? Bueno, pues nosotros, como ya sabéis, estamos aquí en Benalmádena, en Arroyo de la Miel, en calle Esmeralda, esquina Gema. Esta es nuestra sede, pueden venir, que estamos en horario de 8 a 3 de la tarde, entonces ahí tenemos las entradas. Aquí en el cartel, lógicamente, también tienen un teléfono, un número de cuenta, y bueno, sin problema, estamos. Quedan poquitas entradas, que ya lo dije. Ah, sí, qué bien, poquitas. Eso es señal de que va bien la cosa. Sí, gracias a Dios, pero quedan muy poquitas. Quedan poquitas entradas, o sea que si quieren acudir a esta cena el día de 28, tienen que darse mucha prisa para poder acudir. Por el problema de aforo, no es otra cosa. Claro. Nos hubiera encantado que hubieran sido esos 200 o 300 personas, pero ahora hay que ser prudente. Claro, lógicamente, sí. Luisa, en este tiempo en el que llevamos sin hablar, ¿cómo estáis trabajando? ¿Qué estáis haciendo? Aparte de esta cena, ¿qué tenéis por delante? Bueno, ahora nosotros no paramos de inventar y de hacer proyectos, porque también esta sede nos lo permite tener más espacio, tenemos más visibilidad, se nos ofrecen cosas muy interesantes. Y bueno, ahora lo más inmediato en septiembre será nuestra agenda, que este año es a nivel de toda Andalucía. Ajá. Que es un exitazo. Y bueno, ya saldrá y la presentaremos. Y luego en el mes de octubre, si lo permite la pandemia, quisiéramos hacer una jornada de puertas abiertas una semana. Y eso va a ser muy bonito. Va a ser una semana como cultural. Queremos hacer algo que sea interesante para que todo el mundo pueda venir a conocer la sede y que interactúe con nosotros. Uh-huh. Está claro que esta pandemia os está afectando mucho. Claro. Claro, lógicamente está afectando, y sobre todo el mayor riesgo, Ana María, es que los pacientes tienen que vigilarse y revisarse. La gente tiene miedo a ir a un hospital, a ir a una consulta, y eso es una bomba de relojería. Esas son palabras de nuestro presidente nacional, que tiene miedo porque cuando esto dé la cara puede ser tarde. Entonces la revisión, la prevención es lo más importante, y nosotros tenemos que decirlo. Que por favor, que no se deje de acudir a un médico ante cualquier cosa, porque es que si no después es más problema. Claro que sí. Claro. ¿Estáis viendo que está subiendo la incidencia? La incidencia, claro, mucho, porque este año pasado, el 2020, hubo eso, mucho miedo, la gente no salió, estábamos todos en casa, y claro, ten en cuenta que en el momento eso continúa, el cáncer continúa. Claro. La pandemia es una cosa puntual, pero esto lleva ¿cuántos años? Toda la vida. Y no conoce, ni pregunta, ni nada, no llama a la puerta, se presenta y ya está. Uh-huh. Por eso no bajemos la guardia. Claro. ¿Vale? Que es importante. Porque por el miedo de no acudir a un hospital, claro, no estar en contacto con la COVID y tal, al final es peor. Y no es lo mismo coger esta enfermedad al principio que cuando han pasado un año, por ejemplo. Claro. No es lo mismo, claro. No tiene nada que ver. Nada que ver. El cáncer es una de las enfermedades que cuanto antes se sepa, es mucho mejor. Porque ahí, exactamente, hoy día hay unos programas de investigación, hay unos tratamientos magníficos y la incidencia de lo que es el resultado de curación es muy alto, pero hay que cogerlo a tiempo. Claro que sí. Sí, eso sí. ¿Cómo os ha cambiado la vida la nueva sede, Luisa? Pues con ilusión, con mucha ilusión. Bueno, estamos muy cómodos, sinceramente, con espacio que antes no teníamos, y con, podemos colaborar con más voluntarios, con los pacientes, sobre todo los pacientes, están contentísimos. Vienen a vernos, ellos se quedan, se toman su cafelito. La verdad es que sí, que estamos muy contentos. Claro. Y eso nos está permitiendo tener proyectos nuevos.
Claro, porque sí. Antes que no teníais espacio para es nada. Es que era muy pequeño el sitio. Bueno, todos los principios son así, hay que empezar despacito y ya está. Pero bueno, ahora pues ya está contento. Eso significa que la Asociación del Cáncer de Benalmádena sí. y Torremolinos goza de muy buena salud. Bueno, en este caso. Ahí estamos. Hay un equipo muy bueno, tanto de voluntarios como lo que es la Junta, y las personas son las que hacen. Aquí una persona sola no, y esto necesita un buen equipo. Claro que sí. Luisa, pues antes de terminar nuestra entrevista, vamos a recordarlo: cena de gala y espectáculo. ¿El espectáculo podemos adelantar lo que es o no? La sorpresa es para todo el mundo. Tengo que decir que el hotel se ha volcado, ha diseñado un espectáculo para nosotros, ha diseñado todo el vestuario, que lo hacen ellos mismos, colaboran los mismos artistas. Ellos tienen tanta ilusión, de verdad. Entonces, de verdad, es increíble, porque desde que se empieza a pensar en esta cena, poner la fecha, hay mucho detrás de todo esto, y son las personas. Mucho tiempo trabajando, sí. Claro que sí, muchas personas. Y quizás lo hemos hecho en este mes de agosto, el hotel está lleno, pero ellos lo van a hacer y seguro que lo hacen fantástico. Bueno, pues mira, lo del hotel, que vayan también y colaboren. Claro, por supuesto que sí. Aparte de ir a la cena, ¿se puede colaborar de alguna otra forma? Claro, hay una fila cero. Aquí hay un número de cuenta donde pueden hacer un ingreso. La persona que no quiere venir porque no puede, porque está de vacaciones, pues ahí hay un número de cuenta, que ahora si quiere la cámara que lo saque. Aquí está el número. Y pueden dar un donativo. Esto es, el número está aquí, ahora después lo vamos a rotular y lo vamos a poner para todo el que quiera hacer un donativo, para todo el que quiera colaborar, si no puede ir, por ejemplo, yo no puedo ir, porque no estoy en Málaga, entonces para aquellas personas que no puedan ir, bien porque ellos no pueden, o bien porque ya no hay cabida, porque hay un cupo con el tema del COVID, pues pueden ingresar lo que crean conveniente para ayudar a esta asociación en esta cuenta bancaria que tenemos aquí y que vamos a rotular también para que todos ustedes la vean magníficamente bien. La cena vale 70 euros, según estoy viendo, incluye por supuesto la cena, el espectáculo y todo. Incluye el cóctel de entrada, todo lo que son los aperitivos en el jardín. Luego incluye lo que es la cena y también el espectáculo. Yo creo que está bastante está maravillosamente bien para para una noche de verano del mes de agosto en la Costa del Sol. Y sobre todo, Ana María, que nosotros lo que damos son servicios gratuitos. Y para poder hacer eso tenemos que inventar todo esto. Claro. Entonces, que cada uno se sienta que es parte, ese donativo es parte de una curación, digamos, de una aportación. Y de esa forma es como hay que verlo. Pues sí, eso es así. Luisa, pues muchas gracias por estar con nosotros un día más. Y que sea todo un éxito, que recaudéis muchísimo, muchísimo dinero para todas esas personas que lo necesitan. Porque la verdad es que vuestro trabajo os lleva a esto y lo hacéis con mucha ilusión por ayudar a los demás. Por supuesto que sí, muchas gracias. Bueno, pues vamos a ver si para esta cena, no sé si el Torre Quebrada contará con marisco y contará con esas cosas, porque está muy bueno, ¿verdad? Los mariscos, a mí me encantan los mariscos, y además dicen que no engorda, que es lo mejor. ¡Qué barbaridad! Pues para hablar de ello estamos con José Manuel Escobedo. José Manuel, buenas noches. Buenas noches, Sara. Bienvenido a nuestro programa. Ya le he regañado porque le dije que me trajera algunos mariscos y no me ha traído mariscos, con lo cual yo ya le he regañado. ¿Cómo puede venir a hablar de mariscos si no tiene mariscos? En primer lugar, muchas gracias por invitarme a tu programa, Ana María. Es un placer estar aquí. Igualmente. Y la verdad, estos días de verano son tan que no paráis. Locos y he estado por la mañana en Málaga, he venido directamente aquí y ha sido complicado. La próxima vez te prometo que no fallaré. La próxima vez va a traer los mariscos para que lo veamos aquí directamente. Y José Manuel está con nosotros porque ha creado un negocio diferente en el que uno puede ir a comprar los mariscos vivos, en el que uno puede comprar los mariscos online, que ahora está tan de moda por internet, y en 24 horas lo tenemos en la casa. Bueno, pues una nueva forma de hacer negocio con el marisco. Así es, hemos creado junto a mis hermanos una pequeña empresa familiar dedicada a la depuración y comercio de marisco vivo, moluscos bivalvos y crustáceos. Es algo nuevo en Málaga. En otras regiones de España pues existe mayor tradición y,
y hay mayor número de empresas de este tipo. Aquí somos pioneros y llevamos apenas 3 años de actividad. Ajá. ¿Y qué es concretamente lo que allí ofrecéis? ¿Lo tenéis al marisco para que la gente pueda verlo? ¿Cómo es? Porque como no he estado en la tienda, no me lo imagino. ¿Cómo es? En realidad no es una tienda, es una industria. Es una industria. Somos mayoristas, ¿sí? Tenemos los animales en piscinas, dentro de una cámara totalmente climatizado. La temperatura es un factor importante. Y los animales se encuentran dentro del agua. El agua está continuamente siendo tratada y a unas condiciones de parámetros físico-químicos totalmente controlado. Entonces, el producto se encuentra en las condiciones ideales, ¿no? Lo que hacemos es depurar el molusco. Depurar el molusco es someterlo durante un periodo de tiempo a unas condiciones de agua de mar limpia, de forma que garantizamos la seguridad alimentaria. La cetaria ya es mantener el crustáceo vivo, igualmente, ¿no? En unas condiciones ideales para cuando llegue al mercado se encuentre en las mejores condiciones posibles. O sea, esto significa que cuando al marisco lo pescan, lo traen los barcos donde pesquen el marisco, vosotros lo cogéis, lo pasáis por este tipo de depuración, por este tratamiento que le realizáis y después ya pasa directamente a marisquerías o a donde se vaya a vender. Así es. De hecho, realizamos, además de nuestro propio negocio, que es comprar y vender marisco, que procede tanto de la pesca como de la acuicultura, realizamos el servicio de depuración a las cofradías. Los barcos de Fuengirola, de Marbella, pescan la coquina, la concha fina o la chirla, que es el producto local, nos lo traen, se lo depuramos, se lo envasamos y se lo devolvemos para su posterior venta. El recorrido que hace ya es a mercados o distribuidores que lo llevan a restaurantes o pescaderías hasta que llega a la mesa, ¿no? Tanto el producto que nosotros trabajamos, que son principalmente almejas, ostras, como producto de acuicultura o que no se encuentra aquí de forma natural, como el producto local. Uy, la concha fina, la estoy viendo ahí, qué buena, que concha me gusta. Fina. La concha fina, a mí me encantan las conchas finas, me encantan. La concha fina malagueña, que le estamos dando mucha fuerza y pues realmente los canales que llevas. Ahí estamos viendo cómo se envasa. Así es. Ajá. De hecho, con la concha fina hemos creado una marca que es Concha de Málaga para resaltarlo, porque es uno de nuestros productos estrella. Ajá. O sea, que todo lo que tiene concha o algo también, otras cosas, no sé, que podáis vender. Crustáceos también trabajamos. Crustáceos bogavante, también. Centollo, nécora, buey de mar, cigala viva. Intentamos seleccionar una serie de productos que nos permita tener una regularidad y una oferta constante, ¿no? José Manuel, ¿significa esto que los productos que hayan pasado por tu empresa tienen están mejor tratados, tienen más calidad, más pureza? En relación a los moluscos bivalvos, lo que es la concha, nosotros lo que garantizamos es una seguridad en cuanto a la depuración del producto y por supuesto el origen, ¿no? Es algo que le damos mucha importancia. En otros aspectos tenemos una ventaja competitiva que respecto al producto que viene de otros lugares de España, incluso Europa, que acaba de salir del agua. Entonces es un producto mucho más fresco y en ese sentido estamos ya recibiendo un reconocimiento en relación a la calidad de nuestros productos. Ajá. Me decías que llevas 3 años con esta empresa, estáis ubicado en Fuengirola. Sí. ¿Cómo han sido? Porque los 3 años ha pillado toda la pandemia en medio. ¿Cómo va la cosa? Bueno, la pandemia ha sido un fenómeno general, entonces nos ha afectado a todos. En nuestro caso particular nos ha supuesto un golpe en pleno, digamos, nacimiento. Claro.
pero estamos satisfechos. En este tiempo hemos desarrollado una línea de negocio que no teníamos planteada, que es la venta online, y está funcionando muy bien. Y también estamos saliendo fortalecidos de esta situación, porque empezamos a ser conocidos en el sector y estamos contentos. Entiendo que esa venta online sí la haría personas privadas, ¿no? O sea, sí. Que no sea a grandes superficies, ni a restaurantes, o sea que yo puedo entrar en vuestra cuenta y pediros que me llevéis un kilo de almeja y uno de concha fina a mi casa. Así es. Y me lo lleváis. Enviamos a toda España por servicio de mensajería, y existe la opción también para los residentes locales de coordinar la recogida en nuestras instalaciones. Perfecto. ¿Y cuánto tardáis más o menos en entregar? O sea, pues tú imagínate que yo te llamo esta mañana y te digo, José Manuel, que mira, que tengo una cena en mi casa esta noche y quiero poner eso, coquina, quiero poner concha fina y tal, y te hago un pedido. ¿Y tú cuándo me lo llevas? El pedido se envía a última hora de la tarde, se prepara a última hora de la tarde y se recibe en el domicilio antes de las 12 de la mañana. Antes de las 12 de la mañana, o sea, ¿hay que pedirlo el día antes? Sí. Hay que pedirlo el día antes, para que todo el mundo que nos está viendo, que está pensando en su casa, oye, pues mira qué cómodo, a mí me lo mandan, y bueno, y eso llega ya casi limpito y todo, ¿no? Eso llega para abrirlo y listo, ¿no? Llega vivo. Llega en perfectas condiciones, temperatura acondicionada y vivo. Hay que, pues si me pides un bogavante, igual te tienes que pelear con él, ¿no? Con el bogavante me tengo que pelear, ¿no? Pues no estoy yo con muchas peleas. y a ver, ¿qué te iba a preguntar yo? O sea, te lo pedimos el día antes, me llega al día siguiente y lo puede pedir desde cualquier sitio. Sí, enviamos a toda España. ¿Y cómo llega? Para que llegue fresco y todo, ¿cómo lo lleváis? Porque, bien, si tu casa está al lado de la mía, pues no hay problema. Pero si lo mandáis a Madrid... Lo preparamos lo acondicionamos en unas cajas de Porex, con ice pack, con bloques, digamos, de frío, y es enviado por Seur Frío, entonces se mantiene en todo momento las condiciones apropiadas. Es un producto que debe ser mantenido a una temperatura determinada para no romper la cadena frío. Claro. Y ahí está el peligro, ¿no? Son animales que o se consumen vivos o se consumen con un salteado ligero, entonces es muy, muy importante que se encuentren las mejores condiciones. ¿Y cuando lleguen a la casa, qué tenemos que hacer? Comerlo, disfrutarlo. Pero si lo tenemos, por ejemplo, un tiempo, lo tenemos que tener en la nevera, sí, ¿no? En la nevera, siempre. En la nevera siempre, y hay productos que tienen una durabilidad mayor, por ejemplo, las ostras pueden durar hasta una semana tranquilamente en nevera. Hay otros productos más delicados, como la coquina o incluso los crustáceos, que al no estar en su medio natural, claro, es, digamos, su periodo de vida es menor. Es menor. José Manuel, ¿cuál es el producto que más vendes? ¿Cuál es el que tiene más éxito? La estrella y nuestra fortaleza es el producto local. Entonces, la concha fina es un producto que vendemos mucho. Las ostras, estamos desarrollando un mercado muy interesante. En general, cada uno tiene su consumidor venta. Y su venta. Almeja trabajamos muchísima y luego los crustáceos. Y yo sé que todo el que está ahí en la casa está diciendo, sí, pero esto por todo el tratamiento que lleva y por todas las manos que pasa, esto me cuesta a mí muy caro. ¿Encarece mucho el precio? Bueno, el marisco siempre ha tenido ese concepto de ser un producto elitista, ¿no? Hay épocas del año y los precios fluctúan, pero seguro que si entra en la página web se sorprenderán de lo accesibles que son algunos productos más que otros, desde luego. Claro, pero vaya, sí. Que no encarece mucho el tratamiento que hacéis, la seguridad que nos dais a la hora de comer estos productos, no encarece. Claro, nuestra intención es ofrecer un producto de máxima calidad a un precio accesible, ¿no? Asequible. Entonces, un bogavante, por ejemplo, en cierta época del año se dispara el precio. Claro. Ahora en verano suele estar más
a un precio más accesible. ¿Cuánto vale un bogavante? Pues ahora debe estar en torno a 40 euros el kilo. 40 euros el kilo. Un bogavante de ración de medio kilo pues sale 20 euros. Uh-huh. Es con eso con el que me tengo que pelear cuando llega a mi casa, ¿no? Sí. Porque viene vivo, vivo y coleando, como se suele decir. José Manuel Escobedo, pues muchas gracias por estar con nosotros, ya lo saben, la página web pueden ustedes acceder a ella y ahí se puede informar del precio, de cómo lo pueden enviar. Y yo ya sé que cuando necesite hacer una comida en mi casa, llamo yo a José Manuel, José Manuel me manda a mí las cosas para allá. Por supuesto. Y no tengo que ir a pescadería ni tengo que ir a ningún sitio. Mariscosvivos.es. Mariscosvivos.es es la cuenta donde pueden entrar. Y será un placer enviarte nuestros yo productos, te llamaré, Ana yo María. Yo te llamaré para que me mande para cuando yo haga un acontecimiento. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Y la próxima vez que venga, ya sabes, tiene una deuda conmigo que tienes que traerme aquí los productos vivitos y coleando para que yo los vea. Dalo por hecho. José Manuel Escobedo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. A ti, muchas gracias. Bueno, pues yo tengo ya, estoy salivando de pensar en las maravillas que me voy a comer cuando llame a José Manuel y me lo mande a mi casa. Hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida volvemos con todos ustedes, que tenemos que hablar de los musicales de aquí de Benalmádena y tenemos que seguir escuchando música y seguir compartiendo la vida con todos ustedes. No se vayan, que enseguida volvemos.